Las autoridades del Departamento de Arauca y líderes comunales se reunieron con las autoridades del Departamento de Arauca con el fin de tratar temas como la inseguridad. Los comunales exigen más presencia de la policía en algunos sectores de Arauca. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, y los líderes comunales se reunieron con las autoridades del departamento con el fin de analizar la seguridad en cada barrio y comunas. Yo creo que estamos en mora que escucháramos a los presidentes de juntas y a los ediles. Ellos son quienes representan mejor al constituyente primario. Es decir, ellos recogen todas esas inquietudes, toda la problemática social y de seguridad que vive el departamento. Por eso hemos querido y agradezco primeramente a Dios, a los ediles, a los presidentes de junta, a los comandantes de fuerza, es decir, al glorioso ejército, a nuestra amada policía, a la directora de Bienestar Familiar y a todas las autoridades que asistieron a esta reunión a escuchar de primera mano a los ediles y a los presidentes de juntas. Para el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, esta reunión rompió ese hielo que existía entre autoridades y comunales. Ha sido una reunión muy fructífera. Se rompió ese hielo y se había cerrado ese espacio hace de años atrás en donde hablábamos muy constantemente con las autoridades. Hoy se han hecho unos compromisos muy, muy serios. Hemos escuchado a un comandante de la policía dispuesto a hablar con los ciudadanos, a un comandante de ejército dispuesto con los ciudadanos y a unos ciudadanos representados en esos ediles y presidentes de juntas dispuesto a interactuar con la institucionalidad en la base de que la seguridad es un compromiso de todos. Yo estoy o quedo muy contento con haber hecho esta articulación y esperamos hacerlo muy seguido. En lo personal es un compromiso que tengo con Arauca de reunir periódicamente, trataré de hacerlo una vez al mes en diferentes sectores del departamento, en diferentes comunas y por qué no en diferentes localidades como corregimientos o veredas. El líder político manifestó que con esta reunión lo que se busca es la unidad entre los comunales y las autoridades. Esto lo que busca es mejorar esa participación que debe ser tripartita, que debe ser comunidad, instituciones y autoridades, ese trinomio que nunca debe desaparecer del seno de la sociedad, repito, comunidad, autoridades y la sociedad en general, para que articulemos esos mecanismos de seguridad y de tranquilidad ciudadana que tanto necesitamos en el departamento de Arauca. Los comunales denunciaron que se necesita más presencia de la policía en los diferentes barrios de la capital araucana. El sentir de los ciudadanos que quieren más presencia, más acercamiento institucional, en la medida que el comandante así lo ha manifestado, puede hacerlo, lo va a hacer. Hemos, de parte mía, le he pedido al gobierno nacional, al ministro de la defensa, al director de la policía, más recursos de talento humano, igual que a las otras instituciones, para que ellos puedan también hacer ese trabajo que tanto necesita la región de la Arauca hoy. Mucho trabajo para la seguridad ciudadana. El acto se cumplió el pasado lunes, en las horas de la tarde, en el auditorio del Sindicato de Educadores de ACEDAR de la capital araucana.